Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a En Extremo a todos y a todas. Bueno, espero que hoy puedan disfrutar. Tenemos muchísimo para mostrarles porque tuvimos mucha actividad. Pero antes, le doy la bienvenida a mi compañera de trabajo, a Manu Ereñú. ¿Cómo estás, Manu? Bienvenida. Muy buenas noches, Flaco. Tanto tiempo sin encontrarnos hoy nuevamente acá por la pantalla de la televisión pública. Fui una muy contenta de estar compartiendo junto a todos ustedes lo que acontece al deporte motor. Bien, deporte motor, que fue mucho lo que tuvimos. Y hoy vamos a estar desarrollando lo que sucedió el pasado fin de semana, porque se corrieron los 100 kilómetros de Río Grande, la edición número 14, con participación de pilotos de la clase 3. Recordamos, esto comenzó allá por 2009, cuando dio inicio los 100 kilómetros de Río Grande. Bueno, todos los años ha tenido ese condimento, podríamos llamarle, muy atractivo. ¿Por qué? Porque es una carrera con pilotos invitados. En un ratito vamos a estar hablando de lo que sucedió el pasado fin de semana. Sí, y además también vamos a hablar sobre lo que fue la tercera fecha del Super Especial de Río Grande que se llevó allí en el autódromo organizado por el Automóvil Club Río Grande, que también hubo mucha convocatoria el pasado 21 de octubre. Estuvimos allí disfrutando de lo que fue la jornada del día y también tenemos las voces de los protagonistas. Y no podemos dejar de lado también el TC Fueguino y el Turismo Pista. Estuvieron presentes el fin de semana en el autódromo de nuestra ciudad. Un TC Fueguino con un parque disminuido que corrió en el circuito corto, un Turismo Pista con un parque bastante interesante que corrió en el circuito largo. Pero bueno, todo esto lo vamos a estar desarrollando en el programa de hoy, que además tenemos invitados. Van a estar presentes dos hermanos que corrieron los 100 kilómetros de Río Grande. Así que sí, en un ratito te vas a enterar quiénes son los que nos van a estar visitando. Pero nosotros, si te parece, Manu, nos vamos a sentar y vamos a comenzar con lo del super especial que organizó el Automóvil Club Río Grande, como siempre, ¿no? Un clásico en nuestra ciudad que había comenzado con la primera fecha ya por marzo. Sí. La segunda fecha se suspendió. Y ahora se pudo disputar esta tercera fecha con buena participación de pilotos. Sí, que fue un día que se notó el viento, ¿no? Por ahí los pilotos demostraban de que había sido un poco de dificultad para poder llevar a cabo la jornada, pero se disfrutó muchísimo, una vasta presencia de pilotos que estuvieron allí ese mismo día. Fue una carrera que tuvo la presencia de más de 20 inscriptos, 29 inscriptos fueron los que se inscribieron y fueron 24 los que largaron. Claro, bueno, estaban 4 en la categoría A, 1 en la categoría B, 5 en la categoría C, 9 en la categoría D, la más numerosa, 3 en la categoría E y 7 en la categoría F. Fueron 8 rulos los que realizaron. Recordamos que sí, en el cronograma estaban pautados 9. Uh-huh. Como esta fecha se corrió un día sábado, ¿por qué se corrió un día sábado? Recuerden, el claro, domingo fueron las elecciones, entonces la idea era tratar de completar los 9 rulos, pero si se alargaba el evento, con 8 o con 7 también era válido, ¿no? Entonces se decidió terminar medianamente temprano, porque bueno, llega un horario donde no puede haber actividades. Uh-huh. Donde se junta mucha gente por esto de la veda de las elecciones. Claro, sí, y además sumarle de que hasta último momento se estaba viendo si llegaba a haber alguna modificación en cuanto a los inscriptos, porque justamente habían algunos pilotos que todavía estaban esperando que llegue el auto que estaba en Calafate porque estuvieron presentes, así que fueron algunos que tuvieron que ahí esperar la batea de los autos para poder correr. Claro, bueno, el caso era de Sebastián Blanco, sí, y Germán Barrios. Sí. La batea pasó cuando todos estábamos en el autódromo, entonces se fueron hasta el fiscal, esperaron un ratito, bajaron sus autos y directamente al autódromo para continuar en carrera. Bueno, alguno lo habrá alineado un poquito, habrán inflado las ruedas, echaron combustible y dale que va. Evidentemente habían terminado muy bien, sí, en Calafate, ¿no? El resto de los autos eran autos que por ahí o ya habían llegado sus bateas o no habían ido a correr a Calafate y sí fueron parte de este super especial. Un super especial que podemos decir siempre es entretenido. Un super especial que a medida que fueron avanzando los autos rulo tras rulo, fue mejorando mucho los tiempos, ¿sí? Arrancaron con un tiempo bajo, podríamos decir, y con el paso de los rulos, como le llamamos a cada una de las pasadas, fueron bajando los tiempos, pero
bastante, se notó mucho la diferencia. Así que estuvo atractivo, estuvo bueno el viento. Sí. Lo bueno que tenía era que rápidamente sacaba ese polvo en suspensión que había, ¿no? Sí, sí, había muchísimo. Las ráfagas ese día estaban muy, pero muy fuertes, pero bueno, eso se pudo disfrutar. Ahí los pilotos también tratar de no perder la visibilidad del camino por justamente el polvillo que se levantaba, pero bueno, ya después vamos a ir compartiendo la voz de los protagonistas. Sí, sí, seguramente, como dato podríamos decir, en el rulo número 2, una situación, ¿no? Matías Raimilla, cuando larga, se ve que salió con el capó abierto, se le abre el capó, sí. Se bajan, acomodan el capó y siguen en competencia. Pero claro, como al minuto nada más largaba otro vehículo, es como que fueron juntos en el trazado. Y justamente detrás de él estaba el Colo Uriburu, un piloto que es muy rápido. Bueno, una situación entre los dos autos que de golpe, sí, encontramos con que Raimilla estaba volcado en un costado. No sabemos si hubo un roce, si qué es lo que pasó, pero bueno, el Colo Uriburu termina con un neumático roto, Raimilla con el auto volcado, se continúa con el super especial, se paró un ratito porque tuvo que entrar a la ambulancia a verificar cómo estaban la tripulación, que dicho de paso, decimos que estaban muy bien, que no pasó nada, pero bueno, fue una de las situaciones. Y después, otra situación fue el momento que volcó Leo Felder, ¿sí? En el cuarto rulo, quien venía ganando en la categoría A, esto lo dejó igual segundo en la categoría, pero claro, perdió todas las posibilidades de poder pelear por el triunfo en la categoría. Claro, sí, bueno, y ya vamos a ir a escuchar cómo fue esta jornada para los pilotos, sí, del día, y también después hablar un poco sobre cómo fue el despliegue de los pilotos. Por ejemplo, podemos remarcar a Facundo Vitz, que tuvo un buen repertorio en la categoría D, siendo uno de los más rápidos en este campeonato. Claro, en la categoría D se queda con el triunfo Facundo Vitz, muy linda pelea entre él, entre Nico Jara, piloto de Ushuaia, y Zapito Herrera, que fueron los tres que le pusieron esa emoción de que cada vez que salían a pista es como que todos estábamos pendientes de ver de qué tiempo hacían. Bien, así que bueno, Flaco, si te parece, vamos a escucharlos a ellos, a los protagonistas, a ver qué nos comentaban. A ver. Muy lindo, hacía bastante que no corríamos el super especial desde marzo. Se nos había suspendido una fecha en el medio, así que contento de poder estar acá de nuevo disfrutando esto con todos los participantes. Los preparativos bien, como siempre, los chicos de SM Racing, Iván Serafín y Aquiles Machuca. Así que nada, 10, el auto un tanquecito como siempre. Y vamos bien ahí peleándonos con Facu Beach y Nico Jara, que están volando acá adentro, así que nada, divirtiéndonos y pasándola bien, que es lo más importante. Bastante contento, buenos resultados, primera vez, así que como estamos andando, estamos más que conformes, muy, muy contentos. El auto estaba parado, no es mío, me lo prestó un amigo, estaba parado como hace un año, lo pusimos en marcha, arrancó, así que nos anotamos y vinimos así nomás a divertirnos, a pasarla bien. Y no creo que volvamos a participar, ya que el auto no es mío, pero si alguno más me quiere prestar otro auto, no, nada, eso, divertirse, nada más que divertirse. Arrancamos difícil, yo estoy debutando, viste, por primera vez corriendo oficial. Arrancamos difícil la mañana, mucho viento, el auto no lo sentía de todo cómodo, pero ya tras pasar las pasadas, ya me empecé a sentir cómodo y andar prolijo. Contento, es lo que siempre quería, correr. Obviamente que falta mucho por seguir puliendo, pero bueno, estamos en el buen camino. Trataremos de correr el super especial de fin de año mixto y bueno, el año que viene veremos si acompaña al país. Con lo justo, porque el auto estaba en Calafate, lo bajaron de la batea y lo trajeron para acá justo antes que larguemos, no lo pudimos ni lavar. Vino el último rally así como había terminado, y en el primer rulo no llegamos ni a cargar nafta, así que falló por un problema de nafta, y ahora estamos recuperando algunos segundos, pero estamos segundo a 3 segundos, así que todo bien. Siempre uno tiene ganas de ser protagonista y por suerte podemos estar peleando los puestos adelante, así que contento. No pudimos hacer absolutamente nada porque llegó hoy en la batea, que estuvo en Calafate del rally de allá. Y así como llegó, largamos, no pudimos ni tocarlo. La verdad, muy lindo, muy, muy lindo. Empecé con mucho miedo, pero no, espectacular. Tengo un buen piloto también que me va ayudando a cantar la hoja. Así que, no, muy lindo. La verdad, hermoso, el ambiente espectacular. Así que, no, re contenta. Mi piloto es Germán Barrios, que es mi compañero, mi pareja en la vida.
Así que, bueno, hace rato que veníamos hablando de probar y, bueno, la verdad que súper bien. Por lo pronto queremos ir a la hermandad, yo por lo menos. Él no, pero yo sí, acompañarlo por ahí en la hermandad y va, así que vamos a ver. El año que viene, no, el otro capaz en los 50, ¿no? ¿Dijimos? En los 50 vamos a probar, vamos a ver si se puede. Todo depende. Si me siguen eligiendo, si me siguen invitando, me subo de una. Está buenísimo. Bueno, ahí escuchábamos, ¿no? La palabra de alguno de los protagonistas del Super Especial. Eso es lo lindo que tiene el Super Especial, ¿no? Que se puede disfrutar en familia, que puede subirse la novia, la pareja, la señora, el hijo, la hija. Y es como que vos podés hacer una prueba y después de ahí decidir, me gusta, no me gusta. Total, son tramos muy cortitos. Sí. Es como que rápidamente volvés a los boxes, podés cambiar de navegante, sube otra persona y tiene eso de lindo. A fin de año se va a hacer un súper especial, pero va a ser mixto. Bien. ¿Sí? Va a correr, va a tener la obligación de manejar también una mujer. Va a estar interesante. Va a estar bueno, va a estar bueno, va a estar bueno. Bueno, vamos a clasificar un poquito para saber cómo terminó este súper especial. Recordamos que es un campeonato, ¿no? En la categoría A, el ganador fue Beto Romero, segundo Leo Felder y tercero Germán Barrios. En la B no hubo ganadores porque Federico Igor no pudo terminar. En la categoría C, que estaban ahí dentro los autos de la categoría C1, ¿no? El ganador fue Marcelo Gallardo, que compartió butaca con Julito Rocha, segundo el Colo Iriburu y tercero Alan Senkovic. En la categoría D, lo decíamos, el rápido Facundo Vich se quedó con el triunfo, segundo Nicolás Jara y tercero Rodrigo Zapito Herrera. En la categoría E, sí, el ganador fue Ezequiel Aimeta y segundo Sebastián Blanco, los únicos dos que terminaron en esta categoría. Y por último, la categoría F lo tuvo como ganador a Marcelo Álvarez, segundo Francisco Velázquez y tercero Hugo Álvarez. Así que bueno, de esta manera finalizó el Super Especial, esta tercera fecha organizada por el Automóvil Club Río Grande. Y ahora veremos lo que se viene para fin de año, ¿no? Para finalizar este mini campeonato, podríamos decir, que va a terminar. Se corrieron dos fechas, terminará con tres fechas la temporada. Bien, allí estaremos cubriendo todo lo que acontezca sobre el Super Especial. Pero ahora vamos a hacer una breve pausa, pero te invitamos a que te quedes, ¿sí? Porque ya vamos a tener junto a nosotros a Francisco Cárdenas y su hermano Franco, que nos van a acompañar para hablar sobre lo que fueron los 100 kilómetros de Río Grande. Seguimos con más ADN Extremo, sí, te pasamos a recordar de que estamos con la transmisión en vivo en nuestra página de Facebook, ADN Extremo, y en Instagram nos encontrás como adnextremo.c13. Bien, y ahora sí, le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados, lo decíamos en el final del bloque anterior, Facundo y Francisco Cárdenas, los dos hermanos, están acá con nosotros. ¿Cómo están? Bienvenidos a ADN Extremo. Hola, buenas, gracias Gucci por la invitación y... Acá estamos con Facu. Facu, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, buenas noches, gracias también por la invitación. Y bueno, disfrutando ya de lo que fue el fin de semana, muy positivo para el equipo. Y bueno, nada, ya pensando en la próxima fecha que es dentro de poquito, el 12 de noviembre. Claro, no queda nada, quedan dos semanas y se viene nuevamente una fecha. Una fecha donde hay que empezar a usar la calculadora, pero se lo voy a preguntar directamente a Francisco. Ya en esta fecha tenías la calculadora en la mano. Sí, ya era salir adelante del Gurí y de Musón. Lo hicimos, así que contentos. Y ahora seguir con la calculadora en la mano para la siguiente fecha. Dentro de todo, las cosas malas que pasaron, porque si íbamos por partes antes de las pruebas clasificatorias, el sábado podríamos decir la gran mayoría de los autos anduvieron bien, pero el domingo a la mañana ya nos arrancó bien. Contanos vos qué fue lo que pasó el domingo a la mañana. Tuvimos una falla en la bomba. Ah, primero me mandó un trompo, rompí una cubierta nueva y después llegué a boxes y el auto no arrancó más. Y bueno, de ahí renegando hasta que bueno, se pudo arrancar, que era la bomba. Y nada, era salir a remontar de atrás. Está bien, pero para todo esto vos no pudiste clasificar y cuando fue el turno de Facu pudo dar un par de vueltas, pero no meter una buena vuelta. No, era girar, que él gire y bueno, por suerte el auto quedó fallando, pero bueno, quedó.
Claro. ¿Qué les pareció, y se los voy a preguntar a los dos, ¿no? Este circuito que se tomó la decisión de correr en el circuito largo, pero sentido antihorario, primera vez. Bueno, para mí fue muy difícil, debido a que era mi primera vez manejando, pero la verdad que me gustó mucho, es un circuito muy técnico. Ya había probado alguna vez en Tolhuin, que siempre se dijo que era el más técnico dentro de los dos circuitos de la provincia. Pero al ser un curvón muy rápido el de la 1 en este sentido, bueno, para los pilotos nuevos se nos hacía muy difícil, ¿no? Fran ya con una carrera corrida en ese circuito en el corto se le hizo más fácil. De hecho, bueno, él más o menos me fue explicando, pero la verdad no... De la manera que me explicó, me dijo, es fuerte, es rápido y no salía. Así que bueno, la decisión fue teniendo en cuenta que el primero al último, cumpliendo la cantidad de vueltas del ganador de la carrera de invitados, daba el mismo puntaje, fue salir a girar. A terminarla. A terminar. Claro. Fran, en tu caso, habías corrido en el circuito corto, antihorario, pero claro, acá el circuito largo tenés otra cantidad de curvas y totalmente distinto. ¿Cómo fue para vos? Me gustó mucho, la verdad fue fácil, por así decirlo, porque la 1 la tengo ahí bien, ya de la anterior fecha. Y era a probar, sabíamos que era girar. Y bueno, estaba... complicado. Pero bueno, lo que más te complicaba era la pelea del campeonato también. Sí, la verdad... estamos complicados ahí con el tema del campeonato, ya que tuvimos un choque en la anterior carrera. Y no, pero me pareció bueno el circuito y la verdad algo distinto. Bien, el auto se adaptó rápido, el piloto se adaptó rápido. ¿Cuánto de importante es el trabajo de tu papá en el auto? Porque la puesta a punto también es fundamental. Sí, la verdad que mi viejo lo entrenó bastante. Te digo, el auto hace esto y bueno, ahí corregimos. Siempre ahí con el tema de las libras, pero no, sí, hace un gran trabajo y por suerte nos entendemos muy bien y me da un gran auto. Bien, bueno, sí, eso es fundamental, ¿no? El trabajo que hace el viejo. Bueno, en el caso de Manu, primera vez que va a haber automovilismo en pista, totalmente sí. Distinto. Algo que por ahí, bueno, contanos vos, Manu, ¿qué te pareció? Porque bueno, es distinto, habíamos ido a rally, habíamos ido a karting, claro. Habíamos ido a picadas, pero nunca te había tocado ir al automovilismo en pista. No, pero para ser la primera vez tiene como ese condimento especial y además por ser esta la primera vez en que se corre a sentido antihorario, creo que fue algo para denotar que seguramente para los pilotos, ustedes mismos, fue todo un desafío y para la gente también fue un espectáculo porque es algo adicional, algo nuevo. Y está bueno que sea así. Sí, la verdad que sí. Y bueno, espero que vaya más seguido. Sí, seguramente. Pero sí, la verdad que es muy lindo el automovilismo en pista. La verdad que yo lo veo de muy chico. Claro, perdón, yo para consultar, ¿cuántos años tiene cada uno? Son muy jóvenes. 19. Yo soy un poquito más grande, 27 años. Bien, y en tu caso, ¿hace cuánto que ya participás? Este va a ser mi segundo año completo. Bien. En 2021 corrí tres carreras y bueno, este ya es mi segundo año completo. Y Facu, en tu caso es la primera vez en los 100 kilómetros, pero anteriormente... Es la primera vez que incursioné en pista. Yo anteriormente corría en moto, así que bueno, algo de velocidad más o menos tenía. Pero bueno, creo que son dos cosas distintas, correr en moto a subirse un auto. Me parece que maneja cualquiera, pero llevarlo al menor tiempo posible al auto hay que tener es un arte, ¿no? Entonces, y más con en este circuito que era muy técnico, la verdad que... me saco el sombrero con Frank, que él sin hacer karting y sin hacer ninguna otra actividad, hace 2 años empezó a correr y está corriendo contra pilotos que... viene muy bien y está peleando el campeonato. Claro, con pilotos que tienen muchos años de experiencia, muchos campeonatos, como en el caso de Musón, por ejemplo. Claro. Así que la verdad no que... No es menor. Claro, Musón, el Gurisito Arralde, estás hablando de pilotos que tienen experiencia, que hace mucho tiempo que están corriendo, y vos, Fran, te metiste en la pelea, o sea, sos uno más, pero que está peleando adelante, y creo que eso también, ¿no? Has pegado un salto, has avanzado mucho en la categoría, y hoy faltan dos carreras y tenés muchas posibilidades de ser campeón, porque esa es la realidad. Sí, la verdad que sí, aprendimos muy rápido, hasta, bueno, soy muy de mirar videos, siempre terminan las carreras, agarro la compu, miro y miro mis errores y bueno, así fui aprendiendo mucho
Y bueno, ahora contento que somos uno más que está en la pelea. Bien, la suma de las clasificaciones, porque primero clasificaban los pilotos titulares, después clasificaban los pilotos invitados, se sumaban las clasificaciones y esto daba la posición de largada de la primera carrera, la de los pilotos titulares. En primer lugar quedó para la Peña Leini, que estaba integrado por Juanjo Gallardo, piloto de Río Gallegos, y lamentablemente no me gusta hablar de mí, pero estaba dentro de esa peña. Segundo lugar para el gurisito Arralde con Julio Sarmiento. Tercero estaba Matías Saldivia con Nicolás Pranteda. Cuarto, Agustín Rivas con Marcelo Magú Gallardo. Quinto quedó Ezequiel Puñalef con un piloto de Punta Arenas, con Puratic. En la sexta posición, Nicolás Guillén con Diego Aguilar. Séptimo, Juan Lucas Hansen y Franco Procopiu. Y bueno, más atrás, noveno, apareció Juan Manuel Musón, que había tenido problemas y claro, se retrasó en esta fila, en esta grilla, de así quedaba formada cómo iba a alargar la carrera de los pilotos titulares, que justamente es lo que estamos por ahí viendo, ¿no? Nosotros tenemos una cámara a bordo tuya, Fran, de la largada de esta final. Algo que por ahí la idea era compartirlos, porque vos largaste desde el fondo y rápidamente pudiste avanzar. ¿Querés que la veamos? Dale. A ver, vamos a ver la largada. Ahí veíamos, ¿no? Qué buena largada, Fran. La verdad que no sé cuántos autos pasaste, porque no los alcancé a contar, pero movió muy bien el Corsita. Sí, practiqué largada atrás. Sabía que tenía que pasar muchos autos ahí para que después no se me complique en todo el trazado. Y pasamos 6 autos y, bueno, por suerte pudimos pasar ahí muchos autos y ir más tranquilo en la carrera. Bien, una carrera que sabías que pilotos tenías pilotos muy complicados, pilotos con mucha experiencia. ¿Cómo fuiste manejando, ¿no?, esta ansiedad, esto de decir qué hago? ¿Voy para adelante? ¿No me meto en roces? Porque los puntos del campeonato estaban ahí, pendientes de un hilo, podríamos decir. Sí, ya que largamos último, era avanzar lo más que podamos. Y bueno, por así decirlo, después me salvó el pescar, sabía que estaba cuarto en un momento en la carrera. Y bueno, Arralde después tuvo un problema, Mati Saldivia venía pinchado, así claro, que... Arralde tuvo problema con la selectora. Mati Saldivia se le empezó a desinflar la rueda trasera izquierda. Y situaciones que para vos eran fundamentales para avanzar. Sí, me habían hecho una luz, así que era ir a mi ritmo y bueno, me salvó el pescar, como te contaba. Y bueno, después nos encontramos con que veníamos muy rápido y lo íbamos apurando a Juanjo, a Gallardo. Pero bueno, era pensar en el campeonato y no evitar cualquier roce. Claro, un Juanjo Gallardo, que es un piloto que vino de Río Gallegos, un piloto que tiene mucha experiencia porque ha corrido a nivel nacional y dejó demostrado que tiene el manual de cómo tapar, porque lo hizo con Musón, lo hizo con el que estuvo atrás de él, siempre lícito, ¿no? Estamos hablando, pero un piloto que evidentemente maneja muy bien los espejos. ¿Cómo fue en tu caso? Sí, se defendió muy bien, siempre la cuerda y nunca barrió la pista, nunca hizo nada. La verdad que muy buen piloto y bueno, lo estuve hablando con él. Así que, no, contento. También bien. Con él que... Bueno, obviamente que vos terminando en el segundo lugar, mirando por el espejo que detrás tuyo estaba Musón y el gurisito Arralde, ya era descontar puntos, que era lo que vos apuntabas. Sí, era lo que fuimos a los 100, a descontar los puntos. Así que, re bien, la verdad es que terminamos segundos y bueno, el auto impecable para que después largue Facu. Bueno, pero antes de ir a lo de Facu, delante tuyo estaba Juanjo Gallardo, quien se quedó con el triunfo y lo vamos a escuchar. ¿Qué es lo que nos decía finalizada la carrera de pilotos titulares? La verdad que contento, se nos dio la clasificación de titulares y por sumatoria de tiempo nos quedamos con el 1 para la clasificación de los 100 kilómetros, que nos hizo largar primero. Y bueno, una carrera bastante friccionada,
El auto se cayó mucho en ritmo, así que nos costó bastante mantener el primer puesto, pero bueno, se pudo lograr y dejarle el cajón número uno al invitado. Lindo el circuito, tiene partes rápidas, partes muy trabadas. Sí, es un circuito muy técnico, pero lindo para manejar. Tenemos un buen invitado, así que bueno, esperemos redondear un buen fin de semana y que salga todo bien. Bueno, ahí lo escuchábamos a Juanjo Gallardo, ¿no? Que nos daba sus conceptos, finalizada la competencia de los pilotos titulares y posteriormente, bueno, seguía actividad del deporte, pero finalizar el evento iba la carrera de los pilotos invitados. Pero eso lo vamos a dejar para el próximo bloque, ¿te parece? Sí, vamos a hacer una breve pausa y después seguimos con el desarrollo de Facundo Cárdenas. Bueno, continuamos con más ADN Extremo y ahora vamos a hablar un poquito de lo que sucedía en la carrera de los pilotos invitados. Pilotos invitados como Facundo Cárdenas, ¿no? Pero fueron muchos más los pilotos que estuvieron presentes. Facu, ¿qué se siente ser parte de los 100 kilómetros? Vos venís de una familia muy fierrera. Sabés que los 100 kilómetros es la carrera más importante que tenemos del automovilismo en pista. Tenías excelentes pilotos que iban a competir al lado tuyo. ¿Había un poco de nervio o eso queda...? No pensaba en eso. No había nervios, no había miedo. Lo único que había un poquito de presión teniendo en cuenta el resultado de Fran y ya habíamos hecho la cuenta de más o menos a cuántos puntos quedaba del campeonato. Entonces la idea fue solamente salir a girar. Por ahí, bueno, íbamos a intentar capaz en alguna curva, de los primeros metros, sí, como largábamos segundo, ver si podíamos estar un poquito adelante, pero... Una vez salida la bandera roja en la primera vuelta, la decisión fue salir a girar porque cayeron un par de gotas que complicaron el estado del circuito. Momento justo para las gotas, momento justo porque alcanzó a complicar el piso. Es más, no sé si prestaste atención que en un momento en la curva de Choique, en la zona de Choique, estuvo granizando también. En un momento se veía cómo caía granizo y una situación que para las cubiertas de pista que se usan, que son cubiertas lisas, la adherencia se terminó en ese momento porque ya se empiezan a poner de costado, ya empiezan a patinar. Mirá, los ahí. Autos. Bueno, situaciones, ¿no?, que las trae el piso húmedo. Era cuestión de arriesgar o cuidarse. En tu caso, ¿cómo fue? No, apenas vimos la largada. Bueno, te vi a vos, Flaco. Felicitaciones por el triunfo. Gracias. Vi que entraste un poquito de costado y nada, fue levantar. Y ya en la segunda vuelta, bueno, como se ven las imágenes, hice un semitrompo, por lo cual dije, bueno, no voy a arriesgar, voy a dar todas las vueltas. Claro. Me centré con el objetivo que teníamos, que siempre fue en la semana, lo charlamos 100 veces, no te miento, en la semana. La idea era que termine así la carrera de titulares, Fran siempre adelante de sus rivales del campeonato, y yo no salir a pelear ni a buscar el triunfo, ¿no? Salir a girar y, bueno, sumarlo... los puntos que daban tanto al primero como al último que complete las vueltas, el mismo puntaje. Claro. Pilotos como Nicolás Prantera, que estaba con Matías Saldivia. Sí. Pablo Romero, que habían mostrado tener un auto y que ellos iban muy rápidos, tanto él como Juan Manuel Musón. Franco Procopiu,
Julito Sarmiento, que estaba con el gurisito Garralde, Hugo Bisic, acá tenemos también otros hermanos que estuvieron presentes, ¿no? No fueron los únicos. Hugo y el Pato Bisic también. Puratic, este piloto de Punta Arenas, estuvo Miguel Medina, estuvo Marcelo Magú Gallardo, varios, bueno, Nico Pranteda, piloto que ya ha ganado en varias oportunidades los 100 kilómetros, un piloto que tiene mucha experiencia. Y qué lindo que es ver, y qué lindo sería verlos a todos juntos corriendo en algún momento. Fran, vos, que los conocés de hace mucho tiempo, a muchos de los pilotos, qué lindo sería poder juntar una fecha donde estén todos esos pilotos juntos. Sí, sería muy lindo, la verdad. Bueno, hoy estuve hablando con Magú, que hizo una encuesta ahí, si quería volver a la pista, y le respondí que vuelva, que sería lindo. Yo antes, cuando era chiquito, bueno, como a vos, te veía correr antes. Me estás haciendo quedar como un viejo. Claro, es reconocimiento. No, no, reconocimiento. No, pero no. Yo corría con el papá de Fran, en la época que el papá corría. Y una vez te fui a pelear también. Y también me fue a pelear, era así. Tenía, ¿cuántos años tenías? Yo habré tenido 6-7 años. No sé si menos. Claro, claro. Pero no, sí me gustaría correr con todos esos pilotos. También tienen mucho talento, así que nada, en algún momento espero que vuelvan y que corran. La carrera de pilotos invitados también tuvo bandera roja, también tuvo alguna situación, una situación de Miguel Medina con algunas complicaciones en una de las curvas, que no pasó nada, un tumbo nada más, también lo de Marcelo Gallardo, que quedó ahí en un costado. Facu, ¿pudiste ver algo de eso? ¿Pudiste vivir alguna de esas situaciones o directamente te encontraste con la bandera roja? Bueno, generalmente siempre en la carrera de pilotos invitados se dan los accidentes. Claro. Así que, bueno, por eso mismo habíamos planteado la carrera de esta manera. Y bueno, sí, en la largada llegué a ver, cuando largamos me voy corriendo a la derecha, ¿no? Para dar espacio primero a Pablo Romero. Nosotros en las pruebas libres del sábado vimos que tanto vos, Gustavo, como Pablo Romero estaban en los tiempos de punta de los pilotos titulares. Y bueno, yo estaba más o menos para un cuarto, quinto puesto para atrás. Entonces, no iba a ponerle mucha resistencia a Pablo Romero, que sabía que iba a ir en busca a pelear de la victoria, adelante, sí, sí. Así que, bueno, no, apenas largamos, pasó él y, bueno, pude ver por el retrovisor que Marcelo venía por mi izquierda metiéndose y, bueno, fue contra el paredón, ¿no? Entonces, apenas salió la bandera roja, cambiaron los planes, obviamente. Claro. Vi que había muchos pilotos que iban a salir a buscar la victoria y bueno, nada, nosotros siempre el objetivo nuestro fue tratar de terminar con todas las vueltas, ¿no? Claro. Bueno, después vuelve a haber problemas, ¿no? Se vuelve a relanzar y acá llega la situación, porque en ese momento quien mandaba en la competencia era Pablo Romero con el auto de Juan Manuel Musón. Se relanza la carrera en la zona del riñón y Pablo Romero pisa la parte sucia y se va fuera de la pista. Eso fue una pena. ¿Por qué? Porque ya había hecho una diferencia. Él largó y rápidamente hizo una diferencia. El Corsa de la Peña Leimi, que venía segundo, claro, al ver esa situación, no tuvo la mala suerte que tuvo Pablo y pudieron el resto seguir y continuar la carrera. Pero claro, Pablo perdió la punta de la competencia. Una competencia que obviamente le daba 10 puntos a cada uno, ¿no? Pero los pilotos invitados siempre quieren tratar de lograr el triunfo. En tu caso no, porque vos tenías la obligación de sumar los puntos y no meterte en roces. Tal cual, y además, digamos, era como era mi primera vez corriendo, no iba a ir a pelearle a pilotos con mucha experiencia. Además, viendo el sábado los tiempos, claro. No iba a arriesgar, ¿no? Bien. Bueno, ahora vamos a ir a buscar la voz del protagonista, del ganador de la categoría de los invitados, Gustavo Giglione, a ver qué nos dijo. Pudimos ganar una carrera muy entretenida, la verdad que costó muchísimo porque hay muy buenos pilotos en la categoría, como Romero, como el mismo Nico Pranteda. Costó, pero bueno, pudimos llegar a un triunfo, nos despistamos un par de veces, volvimos a pista, tenemos un auto increíble y al final, bueno, esta bandera roja que salió me permitió enfriar las ruedas. Con eso me alcanzó para las 5 vueltas siguientes tener un buen ritmo. Pablito Romero le pasó algo en el reinicio, se fue de costado en el riñón
y perdió el auto. Así que bueno, lo importante de todo esto era volver a ganar los 100 kilómetros, tercera vez que lo gano en mi caso, y obviamente el equipo ganó el año pasado, gana este año, y seguramente van a querer ir por la Copa Challenge el año que viene. Así que nada, feliz, feliz por tener 53 años y estar arriba de un auto, que no es poca cosa, cuesta mucho, y bueno, es lo que me gusta, y lo bueno que lo puedo seguir haciendo. Felicitaciones. No hay mucho más, para decir. No, pero a ver, casi, dato no menor. Casi que me emociono también. Es la edición número 14, sí, en donde estuviste presente todas las ediciones, todas, y es la tercera vez que ganas. Que tengo la suerte de ganarla, exactamente. Dos veces con Nicolás Parantea y ahora una dentro de Mecánica Rec, de la Peña Leimi, con Juanjo Gallardo. Así que bueno, ellos... ya ganaron el año pasado también. El año pasado la Peña Leimi lo ganó Juanjo Gallardo con Luca Jerovi. Ganan este año. Veremos qué pasa para el año que viene, ¿no? Sí, qué dupla se conforma. Pero bueno, linda, linda carrera. Creo que fue algo que gustó. Y más que nada, yo creo que también al público le tiene que gustar esto, ¿no? Porque vimos que había mucho público en el circuito. Y lo importante es que se vayan con una linda imagen, con mucho automovilismo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Sí, la verdad que sí. Bueno, mucha gente en el autódromo. Bueno, la categoría me parece que está en un... Volvió a retomar, ¿no?, el nivel que tuvo el año pasado. Este año empezó con muy poco parque, por lo que yo lo venía viendo y siguiendo, digamos, por las redes sociales, que no estaba residiendo acá en la provincia. Pero bueno, la categoría siempre tiene muchos autos y muchos autos que se pueden sumar. Esperemos que... Que bueno, que hay muchos pilotos de nivel parados que se sigan sumando, y la verdad que bueno, para seguir brindando el espectáculo que todos vamos a ver de la categoría. Una carrera de pilotos invitados que termina con el triunfo, bueno, de quien está hablando, obviamente. En el segundo lugar termina Nicolás Pranteda, tercero Pablo Romero, cuarto Franco Procopiu y quinto Julio Sarmiento. La suma de tiempos, ¿sí?, de las dos competencias deja como ganadores a la Peña Leimi, sí, segundo a Musón con Romero y tercero a Nicolás Pranteda con Matías Saldivia. Linda competencia, y nosotros cuando terminó la competencia pudimos hablar con Osvaldo Nieto para hacer un balance también, ¿no?, de qué es lo que dejó esta competencia, que ya es un clásico en Tierra del Fuego. Estamos felices, se terminó la carrera con un vuelco nada más, No hubo autos tanto lastimados, roces de carrera, un auto contra el paredón, pero no a grandes mayores, sino con roces. Yo evaluar, decir que las tres categorías, tanto como la CTCF como nosotros, estamos dando espectáculo y apostamos a que cada vez vengan más autos y podamos tener jornadas como las que tuvimos hoy. Creo que el público se tiene que haber ido empachado de automovilismo. Y despidiéndome ya con mi última carrera acá en Río Grande, a entregarle ya en las próximas elecciones a los chicos que se quieran hacer cargo de la institución. Por eso quería estar feliz hoy con esto terminar y estrenar el circuito al revés, que fue polémico, pero dio resultado. Nosotros vamos a trabajar en el Automóvil Club y desearles lo mejor, que APAP siga teniendo autos, trabajar desde afuera para que continuemos sumando autos, y ya te digo, y desearles lo mejor, desearles toda la suerte del mundo. Bien, ahí lo teníamos a Osvaldo Nieto, sí, que daba este balance, ¿no? Una persona que trabaja muchísimo por el automovilismo, lo vimos, ¿no? Grandes trabajos se han hecho, también Mónica Cobian, ¿no?, quien son los dueños del autódromo, han trabajado mucho para poder dejar el autódromo en condiciones, así que las felicitaciones también para todos ellos. 7 puntos, si no me equivoco, si no se equivocó Cacho Gamboa de Fuego Motor, que dio a conocer el campeonato extraoficial, son lo que te separan de la punta, ¿sí? Una punta que lo tiene el Gurisito Arralde con 191 puntos y medio y vos, Fran, estás con 184 y medio, ¿es así? Sí, así, 7 puntos nada más. Bueno, ahora este fin de vamos a las pruebas de Tolwyn y el otro fin de ya corremos, así que bueno, vamos a ir por todo. Bien, qué bueno. Bueno, éxitos para tu carrera deportiva, que es corta, podríamos decir, pero has tenido muy buenos resultados. Evidentemente están trabajando muy bien. ¿Le vas a volver a prestar el auto a Facu?
Y sí, tenemos que hablarlo. Yo no tengo drama. No me convenciste con eso. No, sí. Veremos el año que viene. Qué pasa. ¿Qué tenés que esperar el año que viene? Y se puede hacer una peña. Algo. ¡Ampa! Ahí me gustó, ahí me gustó. O sea que en alguna fecha por ahí lo tenemos a Facu arriba del Corsita Rojo. Chicos, a los dos, muchísimas gracias. Felicitaciones por lo hecho. Y saludos también a la familia y a todo el grupo de trabajo que hay detrás de ese Corsa Rojo. Dale, Corsa Gucci. Classic, no, la otra no, marca, la otra no importa la marca. Dale, Gucci, bueno, quiero mandarle un saludo a mi sponsor, que sin ellos no, nada es posible, a mi familia y bueno, gracias a ustedes por la nota. Bien, Facu, muchísimas gracias. Gracias, bueno, por la invitación y bueno, agradecer a todos los sponsors de Fran, a la familia y bueno, a vos también que en los comienzos de Fran le diste una gran mano y bueno, aprendí un montón, aprendió bien. Igual no le enseñé todo. Algunos secretos hay que guardárselo, pero seguramente se los dio el padre. Porque el padre era bastante tramposo también. Pero bueno, un saludo grande al Gringo Cárdenas también, uno de los pilotos históricos, ¿no? Dentro de acá del automovilismo, que por suerte lo seguimos viendo en el autódromo, tanto a él como al Indio Valdés, que son gente que ama el automovilismo. Así que nada, a los dos felicitados y agradecerles. Gracias mucho. Bien, Manu, nosotros tenemos que hacer la última pausa. Bien. A la vuelta vamos a hablar un poquito del turismo pista, sí, y del TC Fueguino y a dormir, porque se nos termina el tiempo. Hasta el próximo miércoles será, pero ya seguimos con más en Extrema. No se vayan. Bien, último bloque y vamos a seguir hablando de las últimas dos categorías, cómo fueron el turismo pista y el TC Fueguino. Un turismo pista que tuvo 16 pilotos inscriptos. No los 16 estuvieron en línea de largada, ¿no? Uh-huh. En el caso del turismo pista, que es lo que estamos justamente viendo, Joaquín Pereira es quien está en la punta del campeonato, ¿no? Pero claro, apareció Franco Procopiu, un ex campeón de la categoría, después de muchos años de no correr, vino y les hizo la pole, le marcó el mejor registro en las pruebas clasificatorias. Por eso Joaquín Pereira salió a todo o nada y en la serie, única serie que fue a 6 vueltas, logró quedarse con un gran triunfo. En el segundo lugar quedó Franco Procopiu y más atrás José Miranda, el piloto de Tolwyn. Bueno, Joaquín Pereira, un piloto que viene de hace mucho tiempo peleando en esta categoría, sí, ¿no? Recordamos que comparte butaca con Emilio Pavlov. Los dos son los que son parte de esta peña RG Repuestos, que son los líderes del campeonato. Y si no pasa nada raro, posiblemente la próxima fecha ya son campeones, por la diferencia de puntos que llevan. Bien. ¿Sí? Así que bueno, un turismo pista que tuvo 12 autos, sí, que decíamos, 16 fueron los inscriptos, pero algunos fueron los que no fueron de la partida. Estuvieron presentes, podríamos decir, lo decíamos en la serie, ganó Joaquín Pereira, segundo Franco Procopiu, tercero José Miranda, cuarto el Flaco Ortego,
quinto José González, sexto Alfredo Conti, séptimo Jorge González, más atrás el Tano Di Natale, Roberto Ruiti, Fernando Ranz, Pablo Cavia y Diego Loreto, quienes completaron la serie. Una serie que podríamos decir fue entretenida. Entretenida, sí, porque la lucha que mantuvieron tanto Pereira como Procopiu, como en algún momento Miranda, lo hizo entretenido. Después se espaciaron un poquito. Sí. La carrera final, sí, que fue a 12 vueltas, también tuvo algo parecido, ¿no? Joaquín Pereira con la lucha con Franco Procopiu, hasta que Franco Procopiu tuvo algún problema en su auto y tuvo que abandonar la competencia. Una lástima porque era uno de los grandes protagonistas. Segundo, agarró este lugar José Miranda, el piloto de Toluen, pero claro, Joaquín Pereira hizo una muy buena diferencia para escaparse adelante y quedarse con el triunfo. El Flaco Ortego quedó tercero y cuarto quedó Roberto Ruiti, ¿sí?, uno de los pilotos que también viene avanzando en la categoría. Si te parece, Manu, vamos a escucharlo a Joaquín Pereira finalizada la competencia, ajá, del Turismo Pista. Hoy arrancamos el día con los entrenamientos. Ayer pudimos probar bastante, pudimos sacar conclusiones. Y en la clasificación se nos escapó por 20 centésimas. Teníamos un amortiguador roto que lo cambiamos para la serie. Así que nada, por las penalizaciones, porque el auto la carrera pasada ganó, largamos sexto, la peleamos, nos pusimos tercero la primera vuelta y después ganamos la serie. Contento porque estamos con el tope de kilos, somos el auto más pesado, tenemos 60 kilos de más, porque costaba estar ahí. Así que después, bueno, la final largamos, hicimos una diferencia que la mantuvimos, después la pudimos tirar más y ahí mirando el espejo y manteniendo esa diferencia. El circuito muy bueno, lástima un poco los pianos, pero tremendo, o sea, muy trabado, tiene rectas largas y partes muy trabadas, es muy divertido para manejar, así que si no fuese por los pianos sería tremendo circuito. Déjame agradecer a todo el RG Repuesto, a esta carrera que la ganó el hermano, los chicos, el Titi de allá arriba. Se nos fue la semana pasada y nos ayudó él de allá arriba. Así que muchas gracias. Lo personal, veníamos corriendo todo el año a nivel nacional, no se nos dio. La peleamos y esta alegría vuelve a agarrar confianza. Así que nada, agradecer a todo, a Etis, al Toque y a todo el RG Repuesto. Bien, estamos llegando al final. Próximo programa vamos a hacer lo que fue el TC Fueguino. Un TC Fueguino que tuvo un parque mínimo, podríamos decir, sí, que pudo clasificar, correr la serie, pero la final no la pudo, o sea, la corrieron, pero no por los puntos porque eran pocos autos. Una final que, y una serie que quedó en manos de Gonzalo Queirolo, pero esto lo vamos a ampliar y lo vamos a escuchar a Gonzalo el próximo miércoles. Perfecto. Se nos terminó el tiempo, Manu. Es así, pero bueno, estaremos el próximo miércoles aquí como todos los miércoles a las 22 horas por la televisión pública Fueguina. Este domingo hay karting en Ushuaia, séptima fecha, y hay pruebas en el Carlos Romero de Toluen, previo a lo que se viene, la sexta fecha del automovilismo en pista. Nos despedimos, será hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos, buenas noches.